Y esta vez nos dirigimos al barrio Inco de la provincia de La Vega y nos encontramos con la gran sorpresa de que se está cumpliendo el proceso de asfalto. Bueno, aquí ustedes verán que estamos asfaltando la calle central del barrio Inco. Es una calle por donde pasó el trasvase del proyecto de drenaje del riito, del drenaje pluvial. Ahora con el ruido no sé si se está oyendo, pero esta parte de aquí, que es de la... También se va a asfaltar este pedazo de aquí, de esta calle, que es la calle que llega al barrio Inco. Solamente esta parte por ahora, y luego seguiremos con el proceso de asfaltado en el riito. Adiós, pero ya se acabó el polvo y le damos gracias a Dios que ya nos ayudaron con la calle, que había muchos hoyos, los vehículos se maltrataban, ya no se van a maltratar. Los vecinos cogían mucho polvo, ya no van a... tiraban mucha piedra por el polvo, ¿usted ve? El problema de las aguas residuales quedó totalmente culminado. Sí, quedó muy bien. Estamos contentos con ese trabajo que han hecho ahora, sí, muy importante. ¿El problema con el cúmulo de agua se resolvió también? Sí, yo creo que sí. No, directamente nosotros estamos en pie en lucha, sin descansar, por nuestra comunidad, defendiendo nuestra comunidad, que cada día se vean los logros, que nosotros estamos trabajando como comunitarios. Aquí está el presidente de la Junta de Vecinas, mi hermano, que yo siempre he dicho, ojalá esta comunidad tener 10 hombres como nosotros luchando. Fue mucho los trabajos que la Junta de Vecinos luchó, pero ya está la obra, está hecha. Por lo menos la calle principal ya está, ya se puede transitar. Y estuvimos viendo la satisfacción que sintieron cada uno de los moradores al ver sus proyectos ya hechos realidad. Les reportó Luciana Genseler, en cámaras, Carlos Canela.